noches. En esta ocasión nos acompaña un gran artista internacional directamente desde Costa Rica. Nos acompaña Quality. Cuéntanos un poco cómo has pasado. Saludos, saludos, todo Ecuador, mi amigo Carlitos, un gran abrazo. Todo bien, gracias a Dios, aquí estamos de vuelta. Ya hace ya 3 años que volvimos como solista, bajo el género urbano y metiéndole candela a la promoción. Así es, Quality. Sabemos que hoy nos trae un gran lanzamiento, pero antes que nos cuentes un poco de este lanzamiento, cuéntanos un poco cómo te inicias en la música. ¿Cómo me inicié en la música? Ok. Mi familia, mi papá tenía una agrupación cristiana en los años 70. Se vino para Costa Rica, conoció a mi mamá y formó un grupo también aquí que se llama el Grupo Vida. Y de ahí, nací yo. De ahí me llevaba a la iglesia a tocar la batería, percusión, que piano, que guitarra. Ya me gustó. A los 14 años tuve una agrupación, pero de como rock, que era como un estilo hardcore. Era baterista. De ahí, de seguido, empecé como lo que es el modelaje, baile, actuación. Llegamos con Quality cuando éramos agrupación allá a todo dar. Cuando volvimos, de hecho, nosotros habíamos grabado arriba con Andy Vanney, panameño, con Alan Cero, que es de La Cuarta actualmente, tiene su agrupación La Cuarta, hicimos una canción y quedó muy buena, y dado a eso, me fui estuvimos allá en Ecuador, pasamos por Ecuavisa promocionando, porque iba rumbo hacia Chile, al programa Mecano, de allá grabamos un disco con otros integrantes que igual yo volví a tocar a los años para dar el cierre al programa. Así es, Quality. Cuéntame también, ¿cómo nace el nombre artístico de Quality? Ok, el nombre artístico de Quality nace bajo un productor, Alan Calderón Lizano, cual nos está viendo, un gran saludo a Tito. Él fue el que inició este proyecto, Quality, sacando la calidad, Quality en español es la calidad, sacando la calidad de varios muchachos de cada agrupación, porque en ese entonces aquí en Costa Rica había mucho grupo coreográfico, cantando. Él se dio la tarea de escoger a cada integrante al mejor para que fuera la calidad de Costa Rica para exponerlo para el mundo, ¿verdad? Entonces, así nace Quality. Gracias a Alan. Así es. Y vemos que uno de los sencillos que lanzaste hace unos años atrás fue Oh Baby. Cuéntanos un poco de este. Estaremos siempre, dime que estaremos juntos, dime que estaremos siempre, dime que tú me amas, Cal, dime que tú me amas, Cal, dime baby, dime baby, oh baby. Oh Baby, nació, de hecho, nació en Chile. Tenía tiempo, yo lo grabé, pero nunca le hice promoción, nunca grabé un video, porque yo tenía una novia aquí en Costa Rica, y cuando partí ya para Chile a cumplir mi sueño, ahí es donde nace esa canción, ¿verdad? Así es, cuéntanos también un poco qué tal ¿te pareció cuando estuviste acá en Ecuador la gente? La gente, ay, el éxito. Ecuador para mí es mi segundo hogar. No sé si te acuerdas, yo cuando volví a Ecuador, después, bueno, con la otra agrupación, en la toda, me casé allá. Yo me casé con una muchacha que era del programa Fama, que era la coreógrafa, Yelena Macías. Yo me casé allá, pusimos una escuela de baile y toda la cuestión, pero por cuestiones de la vida, ¿verdad? Nos separamos, yo me vine para Costa Rica porque tenía otros proyectos, pero
Para mí Ecuador es Ecuador, es la mitad de mi corazón es Costa Rica, Ecuador. Así es. Recuerdo que también, más adelante, otro sencillo que lanzaste fue Frapapay. Cuéntanos un poco. Ese movimiento tú me vas a matar. Mueve la cintura, mami, vete para acá. Muévelo mami, muévelo ya, muévelo mami, pra pa pa pa, muévelo mami, muévelo ya, muévelo mami. Pra pa pa, la canté con un excelente artista nacional aquí costarricense, Jero Coto, que él participó con una agrupación, Editus, ha sido la única en Costa Rica que ha ganado un Grammy. Entonces, ahí dijimos, vamos a hacer algo. Él nunca había cantado un estilo así, fusión urbana. Entonces dijimos, vamos a hacer algo bien movido para que te acoples y toda la cuestión. Y el primer sencillo, de hecho, fue uno de los más exitosos, porque lo saqué para diciembre y inmediatamente para ese diciembre tuvo 28,000 visualizaciones. Así es, bueno. Después vemos que también, más adelante, otro sencillo también que lanzaste y también con un video oficial fue Tentación. Cuéntanos un poco de este sencillo. Me encanta tu mirar, bebé. Tentación. A la cama vamos tú y yo. Tentadora, seductora, juguetona, tentadora. Tentación, tentación. Y esa tentación que uno siempre tiene con las mujeres, ¿verdad? Todas las mujeres son bellas, son hermosas, y de una u otra manera tienen ese toque seductivo que lo tientan a uno. Entonces ahí fue donde nació Tentación. Así es, pues. Y vemos que también otro sencillo que lanzaste el año pasado, más o menos por enero, fue Acércate. Cuéntanos un poco también de este sencillo. Abrazándonos en el jacuzzi de aquel motel, calentándonos. Una noche de placer al amanecer. Una noche de placer en enloquecer. Quiero ser tuyo esta noche. Esto será un derroche. Una noche de placer al amanecer. Una noche de placer en enloquecer. Acércate, acércate. Nace de una experiencia con una muchacha. Que nos fuimos, nos fuimos de farra, de fiesta, y nos fuimos justo a un hotel. Pero ella fue la que me propuso, vamos a un hotel después de cenar. Pero nos fuimos, pero ella estaba tímida. Entonces yo le dije, pero acérquese. Y en ese momento yo pensé, acércate. ¿Cuánto? O sea, son experiencias cotidianas. O sea, muchas personas pasan por esto. Entonces, quality se basa en mis experiencias y tanto como las de los demás. Trato de acoplar mi experiencia con la información que yo recibo, que veo en los Facebook, en el Instagram, que la gente que pone es que soy muy tímida, que esto y que lo otro. Entonces trato de tener énfasis en tanto en mi experiencia como la de los demás. Así es, por aquí. Y hablando del año pasado, el 2020 para muchos de nosotros fue bastante difícil, pero hemos visto que también en la industria musical también está un poco más difícil, porque se cerraron muchos lugares, incluyendo las radios de televisión y también donde se hacían los conciertos. En lo personal, Quality, ¿cómo pasaste este proceso que hasta el día de hoy seguimos pasando? Ok, ese proceso para mí fue muy fuerte, dado que iniciando la carrera como solista, me di la tarea de empezar a promocionar que fueron bares, hacer shows, y totalmente lo frenaron. Aquí en Costa Rica, hasta hoy día, está frenado ya supuestamente. Ahora, para final de diciembre, ya le dan luz verde a lo que son los bares para lo que es el comercio del turismo, porque aquí en Costa Rica genera mucho lo que es el turismo. Entonces, actualmente, para mí fue un bajonazo, pero tanto así que nos forzó a todos los artistas a ver que las redes sociales son la plataforma. Así es, pues. Y hablando también de las redes sociales, cuéntanos, ¿cómo has estado interactuando en las redes sociales?
Ok, en las redes sociales hemos estado interactuando, tratando de poner al día, día con día, ¿verdad? Lo que pasa, tanto la producción de frente como lo que pasa atrás, apoyando, bueno, actualmente estamos apoyando, estuvimos en lo que fue la Teletón aquí en Costa Rica, estamos también con varios benéficos para cumplir ese sueño a muchos niños que hay muchos que están de bajos recursos y con costos las familias están cumpliendo con tener su comidita y o sea, su cena navideña. Entonces estamos realizando varios benéficos para poder llevarles sus jugueticos, sus confites, darles su verdadero sueño navideño, ¿verdad? Así es, Poeti. Bueno, también, ¿qué aprendiste en esta cuarentena? Esta cuarentena, ¿qué aprendí? Para esta pandemia yo perdí a mi papá el año pasado. Mi papá era guatemalteco, nació en Guatemala. Yo tengo mitad sangre guatemalteca y tica. El año pasado, con 62 años, mi papá entró a lo que fue al hospital. Estaba con resfrío y el viernes, fue un lunes, y el viernes nos dijeron que él ya salía a las 8 de la noche, que ya para el sábado a las 7 de la mañana estaba saliendo, y a las 2 de la mañana, bueno, 12 le quitaron la mascarilla, ¿verdad? Y a las 2 de la mañana le dio un ataque respiratorio y lo perdí. ¿Qué aprendí de esto? Que hay que aprovechar cada momento, cada instante. La gente nos ha enseñado esta pandemia a unirnos más en familia, a que no solamente lo material es lo importante, la mayor riqueza. Me dijo un amigo que el abuelo le comentó, teniendo 90 años, que siempre pasa horas y horas viendo hacia el horizonte, y le dijo: hijo, lo más importante a esta edad, a 90 años, son todos esos recuerdos, todos esos momentos que pasaste. Sean buenos o malos, los disfrutaste. Entonces, para cuando uno ya esté ya viejo y los recuerdos, ¿qué más recuerdos que disfrutar con la familia? Así es, Juanito. También vemos que otro sencillo que lanzaste el año pasado fue Sigan Hablando. Cuéntanos un poco también de este sencillo. Que estaré escuchando, aunque habla a mis espaldas, yo estaré triunfando. Su traición es mi motivación. 45-0, se vengo en acción. Sigan hablando, que estaré escuchando. Aunque hable a mis espaldas, yo estaré triunfando. Su traición es mi motivación. 45-0. Que sigan hablando. El año pasado hubo un proceso que muchos cantantes urbanos a nivel internacional, tanto Nicky Jam como muchos estuvieron por la entrada del trap. Llegó como no solamente hablar de vulgaridades y de armas, de mafia, también se usaba para como las famosas tiraderas. Entonces, de una experiencia que tuve, como le digo, o sea, todas las canciones mías son de pequeñas experiencias a diario, y de ahí recolecto y empiezo a armar. ¿Y qué más? O sea, la misma canción lo dice, que lo traté como un hermano, le di la mano. Quise levantar a una persona, pero como decimos aquí, me pegó la puñalada por la espalda y se puso a hablar, saber de que a uno no le tiene que importar lo que la gente habla. Uno tiene que seguir hacia adelante, con la frente en alto, de la mano de Dios, y a triunfar, ¿verdad? Así es, Juanito. Y ahora nos traes en este año tu reciente lanzamiento que es La Galaxia. Cuéntanos un poco de eso. Iré más allá de la galaxia. Cerveza y ron, tabaco y blon. Un viaje estelar comienza el vacilón. Cerveza y ron, tabaco y blon. Llegando al solar, begins the fun. Como actor, mirar la dimensión pasar. Una película, su nave espacial. Estrella fugaz. La galaxia es, aquí en Costa Rica le decimos la galaxia, ejemplo,
cuando la fiesta, estamos en una fiesta de la galaxia, o sea, hay de todo. O sea, está la fiesta, ¿cómo está la fiesta? Está la galaxia, o sea, hay un montón de mujeres, licores, está todo, pero también lo utilizamos para ciertos términos. Cada quien está en su galaxia. Por eso los invito a todos los que nos están viendo visitarme y ver este tema porque es bastante interesante. Me di la tarea de mezclar un poco de Toy Story con el más allá y también Thor. Entonces ahí lo hice un poco creativo para la gente que conoce, para los conocedores, como dicen. Lo cual estamos ahorita en promoción y primero Dios que genera bastante visualizaciones y que el mundo entero conozca esta canción. Así es, bueno, también vemos que lo lanzaste con un video oficial. Cuéntanos, ¿cómo fue hacer el video de la galaxia? ¿Cómo es el video de la galaxia? De hecho, teníamos otra temática por la cuestión de la pandemia. De hecho, se hizo en un centro comercial en la parte de un parqueo, pero por cuestión de la pandemia, entonces habíamos hecho un set con planetas y todo. Yo iba a salir colgando de la parte de atrás para darle un estilo así bien. Tuvimos que ingeniárnoslas y adaptar la nave que se había estrellado y yo estaba saliendo de la nave. Como que inicié el viaje y caí, llegué y me adueñé de la galaxia. Entonces dijimos, bueno, hagámosle algo así con otro tipo de back. Entonces tuvimos que ingeniarnos, cambiar todo de nuevo. Ese mismo día la grabación fue una corredera. Estaba todo el set completo y llegó la situación de decirnos, tenemos que quitar esto. Porque de hecho hay que dividir los pasillos. Aquí en Costa Rica hay pasillos que dividen, hay varias gente también. Cierta cantidad de personas pueden ingresar a un centro comercial, no es que entra cualquiera, cumplir bajo ciertos requisitos. Entonces, nos tuvimos que basar en eso. Estos videos, como siguen hablando, como la galaxia, no puede meter tampoco mucha gente, porque. Aquí en Costa Rica, los ACAM, que son los derechos de autor aquí en costarricense, o sea, mandaron un mensaje limitando que siempre tenían que uno que mantener 3 metros de distancia. Entonces, al hacer un video así, expande mucho espacio, no se ve esa calidez. Entonces, tomamos la decisión de que el que tiene que figurar es el artista y ingeniárnoslas con los recursos que se podían, ¿verdad? Pero o sea, fue agradable estar en ese corre-corre, porque ahí es donde uno se da cuenta que uno tiene que estar totalmente incorporado, totalmente metido en lo que uno está, basarse y contar con los pocos recursos en ese momento, ¿verdad? Así es, bueno, ¿nos puedes cantar un pedacito de la galaxia? Dice, como volar ir al infinito y más allá, ya quiero despegar y así volar, irme al espacio y comenzarme a relajar, Venus, Neptuno, poder visualizar las estrellas, yo poder tocar. Ir al más allá de la galaxia, yo quiero ser como un astronauta, ir al más allá de la galaxia. Los invito a mi canal de YouTube, La Galaxia. Así es, Walter. Aparte de este sencillo que todavía lo estás promocionando, ¿qué proyecto viene para más adelante? Tiene un tema que se llama El Show. El tema del show es una mezcla de danza con reggaetón, que muy pronto se darán cuenta un poco de lo que es el baile, la coreografía, para invitar a la gente a que se enfieste, a que la vida sea feliz, porque ya mucho, mucho tema en la cuestión de la pandemia, la cuestión, ya sabemos que estamos en la pandemia, ya sabemos los cuidados que tenemos que tener, pero hay que volver al show, hay que volver a lo que es, o sea, seguir en la vida, seguir en lo que estamos. De hecho, la canción por eso dice, Quality de vuelta al show. Entonces, invitar a toda esa gente. Por ahí a mediados de enero, a finales, estamos lanzando el video
que quedan totalmente invitados. Más bien, Carlitos, ahí cuando yo ande por Ecuador y tenga oportunidad de hacer un video para que sea parte y salga bailando con nosotros ahí, metiéndole el flow. Claro, sería para mí un gran honor. Quality, por último, ¿qué mensaje le dieras a tus seguidores y también a los que nos están viendo? ¿Qué mensaje le diera yo a mis seguidores? Primero que todo, confiar en Dios Todopoderoso. No permitir de que aquellas personas que hablen de ti, que no confían en ti, que te traten de minimizar, traten de bajar todas las metas que tú tienes. Enfócate, camina, que siempre cuando uno se lo propone, lo logra. Siempre la mano de Dios, siempre positivo, para adelante, con la frente en alto, cúmplalo. De hecho, ahorita nosotros, bueno, tengo un sello disquero propio que se llama La Calidad Cerre Music, la cual estoy ayudando a artistas nacionales que les cuesta y tienen talento, pero de una u otra manera, por recursos, les cuesta. Entonces, yo estoy tratando de apoyar esas partes, tanto que, cuando La Calidad Cerre ya crezca con los artistas que tenemos, poder apoyar artistas como de Ecuador, como de Chile, Guatemala, Perú, Bolivia, países donde yo estuve trabajando, vi calidad, pero calidad de cantantes, artistas que no se ven actualmente. Y por cuestión de recursos no logran cumplir su sueño, su meta o su pasión. Entonces ahorita estoy trabajando también con esa parte. Y desearles lo mejor. Feliz Navidad y que pasen un próspero año nuevo. Así es, Quality. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Ok, en las redes sociales, en Instagram estamos como Quality506 oficial, en Facebook Quality506, en YouTube Quality506, y estamos en todas las plataformas digitales de música como Spotify, Tidal, Deezer, Pandora, Apple Music, Quality506. Ahí está el tema de la galaxia para que nos me sigan y para que lo suenen y que gocen con este tema, que se vayan para la galaxia. Así es, Quality. Bueno, Quality, para nosotros fue un gran honor que me hayas acompañado esta noche. Esperemos más adelante en el siguiente lanzamiento tenerte nuevamente de invitado. También muchas gracias a su persona que me haya invitado y espero muy pronto, cuando estemos por allá, poder salir a tomarnos un cafecito, conversar y, como le digo, para que participe en un video. Así, esperemos que se pueda dar eso, Quality. Y agradecer también a Alan, que hizo lo posible tenerte en esta noche. Amén, muchas gracias, un gran saludo a Alan, bendiciones, él sabe que vamos con todo, Tito. Así, hasta la próxima, Quality. Gracias, nos vemos, gente.